Hola, soy Ulmoran y esto es Crusader Kings 2 jugando con el gran imperio romano, la conquista de Tigris, que se lleva alargando demasiado, pero es porque, bueno, hay algunas que otras prioridades en el mundo, por ejemplo esta, que había enviado un ejército a reventar estos rebeldes, batalla de Alfin no sé qué, hay rebeldes en todas partes, los Omeya tienen sus propios problemas, acabo de construir un astillero en Constantinopla. Y la situación está muy estable, muy bonita, todo muy, muy guay, muy perfecto. Lo único que mi heredero es un puto negado y eso no me mola. Pero bueno, tiene 1386 de prestigio, nada comparado con mí, conmigo, porque tengo 14.000, prácticamente 15.000. Pero lo que hay, bate border, brother. Hemos ganado, destruyamos el ejército y terminemos esta revuelta. Tarik ha aceptado la oferta de paz de... el Omeya, el Imperio Omeya, y la oferta de paz ha sido encarcelarlo. Ha ganado la guerra, así que una lástima. Va a ser complicado matar a ese niño. Y a este hubo un tiempo en el que podía matarlo sin problemas. Pero creo que ahora también estamos ahí dando dinero a ver quién quiere asesinar a... ¡Ir a su mujer mala! Se llama encima, la primera esposa. Quiere matar a su marido, normal, se llama mala. Hija de puta, chaval. Mala de cojones, ya te digo. Me baja cuna. Dios, fíjate tú. Si te quiere matar tu mujer, te puede matar cuando quiera. Bueno, 100%. No hacer cumplir peticiones. Aquí que lo tenemos. Vamos a desterrarlo, que me da algo de dinero. Algo es algo. Sido desterrado. No sé dónde habrán terminado a parar. Y tengo al huésped. Aquí hay un alzamiento maniqueo. Muy bien. Me gusta porque son cristianos. Creo, ¿eh? Aquí tenemos a un ejército del huésped y otra aquí. Porque quieren conquistar estas dos de Tabarestán. ¿Tengo que...? Lo que quiero es acabar de tomar esto. Voy a ordenar un asalto. Acabar de tomar esto. Llevarle el War Score lo más alto posible, que él se rinda. Uy, este quiere casarse con Reina Valgarsko. Cásate. Estamos encarcelando a gente. Y ahora sí que sí, voy. Revuelta, cuarta revuelta o allá. Muy bien. Muy bien. Todas las revueltas que quieras, cómete. Y cómetelas ya. ¿Y esta? Sarkinti. Hostia, acaban de sacar muchas tropas de golpe. El Imperio Abásida. Venga, tengo que acabar con el huésped. La verdad es que ya llevo demasiado con esta guerra, ¿eh? Una cosa y otra. Vale. Mira, me encanta el fondo, ¿eh? Se ve como si fuera una especie de baño. Niño sin guardián, Irene... Venga. Y otro astillero. Iglesia, pueblo de iglesia, a este tío no sé si construirle algo. Voy a hacer una iglesia. Y fuera. Aunque debería seguir construyendo también esta zona, ¿no? Capital del condado. Ah, vale, muy bien. Gran Chef Michael de Crimea. Pero este tío no se ha hecho feudal. ¿Cómo va el tema? Obispo Andreas de Heraclea afirma que sería mejor eclesiarca que patriarca ecuménico de León. León. Pues no. A ver, vamos a ver una cosa. Alzamiento maniqueo. Este tío va a venir a Tabarestán. Se van a comer a estos rebeldes, imagino. Vamos a ver qué pasa. Sí, se los comen. Buenas noticias, mi señor. Hemos recibido informes creíbles de un avistamiento reciente del gran ciervo blanco en la provincia de Lucania. Pues venga. Mientras hay guerras en el imperio, yo me dedico aquí a lo que me dedico. A cazar. Mi misión a Luxemburgo ha sido un éxito. Estoy mejorando relaciones con el rey de allí, en Europa. ¡Ah, perfecto, perfecto, perfecto! ¿Qué pasa? Duque Tingis de Carbuna ha usurpado el título condado de Mesembria.
Ah, me entran 22.000 ahí, eh. Entran los 22.000. Pues venga, para adelante. Es un caos de guerras. Ahora mismo la base era espectacular. Defendiendo revuelta campesina. Defendiendo revuelta campesina. Buah. Buah. Y se llama Akin. Es mariquita. No sé si lo visteis. Emir Suleiman el usurpador. Estoy usurpando movidas raras por ahí. Batalla de Romstarruz. Perfecto. Gilan, no me entran los suficientes hombres. Así que voy a enviar la mitad. Has reunido a los tuyos, tus perros de caza, enseñado tu caballo y preparado tus armas. Estás listo para cazar al gran ciervo blanco. Tal vez no se me escapará. Ah, hay un consejo que me dio alguien, no recuerdo quién, que decía que nada más empezar que me dedicara a cambiar el foco a Beca, porque el tío se dedica a aprender y mejora mucho los stats. Es curioso, nunca había cogido ese foco y estaría muy bien hacerlo, la verdad. El dinero sigue fluyendo de los puestos comerciales en Sinope, pero las relaciones con la familia de mercaderes que lo llevan se han enfriado. Para darles una lección sin necesidad de ir a la guerra, puedes contratar a una muchedumbre para que le prenda fuego. Nah, claro, es que se han hecho todos cátaros y no sé qué, herejes. Durante la caza llegas a un profundo barranco, justo al otro lado está el ciervo blanco, mirándote fijamente. Estás tan cerca, mas no puedes alcanzarlo. Al escaparse te das cuenta de que esta vez deberás volver a casa sin una victoria. Esta foto es muy princesa Mononoke, ¿eh? Pero un montón. Qué peli más bonita. Bueno, ganamos el rasgo de cazador. Este personaje solo se siente vivo matando pequeñas criaturas de Dios. Y ahora, por ejemplo, no voy a poner el foco en Beca, en aprendizaje. Emperador Isaac mete la nariz en tomos con movimientos antiguos buscando conocimiento y aprendizaje. A ver qué pasa. Heredado el reino de Rávena. Vale, murió ya su déspota. Pues venga, vamos a ver qué... ¿A quién ponemos? Tiene que ser griego, eso es lo primero. Este es griego también. Italiano. Pues puedo poner a este hombre. El de Módena. Es avaricioso, orgulloso. Y el de Rávena, aplicado, justo, mucho mejor. Reino de Rávena. Todo menos esto le queda, ¿eh? Tengo que transferirle esto. Transferir vasallaje. Padma. ¿Dónde coño? Transferir vasallaje. ¿Por qué no me sale Padua? Hostias. Hostia, qué bug. Bueno, es de Jure de Friuli. En cualquier momento el de Friuli puedo retomarlo, ¿eh? ¿Y a este le puedo ofrecer vasallaje? Complicado. Pero da igual, ¿eh? Poco a poco Italia. Ya veis que queda solo esto de aquí. Normalmente cuando me ponga con las manos en la masa a reconquistar esto, no creo que sea tan costoso. Hombre, será lento. Ese es el grave problema. A ver, esto está ganado. Vamos a hacer cumplir peticiones. Me dará 4. Y ahora lo desterramos. Me da un montón de pasta. Y los 20.000 ahora los vamos a enviar aquí. Uf, el de Armenia y el de Palmiria están un poco picados porque les llevo mucho tiempo con las levas levantadas. Pero... caro. Bueno, lo voy a dar. Voy a repartir un poco de dinero. Así se os acaba la tontería.
Y solo me queda ya esta guerra en activo. ¿No? También están en guerra los de Palmira. ¿No? Ha coincidido que como son hostiles, se están dando de palos. Pero no, no están. Ellos no tienen una guerra autónoma, lo que es una lástima, porque podría aprovechar el de Jerusalén a recuperar partes que sean suyas. Y no lo está haciendo. Venga, otro que quiere venir. Creo que Mala se volvió buena. Samán, otra emperatriz. No, 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 qué va. Sigue queriendo asesinar a su marido. Dios mío, me encanta. Bueno, está el 58%, yo creo que ocupo ese condado y ya he ganado. Entonces, esto estará hecho. Mira, el de Hungría, que ha venido con sus tropas de cruzada. Esta sería la primera cruzada, ¿no? Porque para esta fecha, un poco más adelante, ¿no? Pero esto ya es, se puede considerar una cruzada, teniendo en cuenta de que las iglesias están restauradas. Mi señor, que la sabiduría siempre teluda, ha descubierto una conjura de que el príncipe Sebastián es de Rávena, pretendo matar a alguien de la dinastía de este. De este, la dinastía, no una dinastía de este. Por ejemplo, de la mía, no. Que es... Parece que no, pero no. No. Bueno, pues qué bonitas las fronteras. Lo único, los vasallos no sé si estarán muy ordenados o no. Esto de aquí debería retomarlo este hombre. Misión a Luxemburgo ha sido un éxito. Durante mi visita a la corte del rey Bertrand de Lotaninge, lo de que entender lo benévolo y tal. Vamos a saltar aquí. Ole ahí. Ocupado. Vamos a tener bastantes prisioneros. Voy a ir liberándolos. Mi señor, me complace informarle del éxito a Hillar. Joder. Eres un crack convirtiendo. Convirtió la Meca, Medina. ¡Uah! Al vil fanático Isaac. Que te cosan vivo al vientre de un camello muerto. Hacerte pagar tu rescate. Sí, pues como no paguéis. No es por nada, pero yo voy a empezar aquí a cortar cabezas. Es más, voy a empezar ya. Ejecutar, 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 ejecutar. Este se llama Ramadán. Bueno, tú me dan dinero por ti. Ejecutar, ejecutar, emira. Ejecutar, ejecutar, ejecutar. No, 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 no. Han salido. ¡Guau! ¡Wow! Cómo me molaría poder capturar un ejército entero y sacarle los ojos. Y uno de cada 10 dejarlo tuerto, para que puedan guiar al resto hasta Bulgaria. De verdad hay emperadores, de Bizancio que fueron los putos amos. Pues entonces, aquí no hay nadie de mi dinastía, lo cual es una lástima. Buah, este. De paisano. Humilde, me gusta. Toma, el ducado de Túnez. ¡Oh, mierda! Ah, vale. Reino de África. Virreinato. Y tengo Carintia. Von Babenberg. Croata. Alemán. Alemán. Joder. Una chica. Voy a dárselo a este. Este es vasallo de Dalmacia. Está hecho un poco caos. Ay, lo que pasa es que... es mayor. Desafecta vasallo. Ay, no puedo desafectárselo. Parte del ducado de Croacia. Y este es duque, duque. Este es un hijo de puta. Es duque, no estrategos ni nada de eso. Yo creo que es porque cuando termina el virreinato, ellos lo devuelven como ducado.
Entonces es una lástima. 83%. Después de años de cuidadosa planificación, Tulgunafthandland, en la corte del capitán Ben de la Guardia Varega, ha levantado un ejército, un gran ejército de exiliados, mercenarios aspirantes, declarando la intención de salir y hacerse un reino de su propiedad. Bueno, pues te deseo suerte. Una lástima que sea germánico. Porque me iba a venir muy bien que el tío conquistara un reino siendo ortodoxo. Pero muy, muy bien. Mi cómplice, Resauna, ha contratado a alguien para cerrar los soportes de la barandilla del balcón que frecuenta Califa Mukhtar. Alguien podría tropezar. Cuidado abajo. ¡Ah, se rinde! Ahí está. Al fin. Tus sabidurías y pedias son legendarias. Al grano gusto, Isaac. Este me trata con respeto, ¿eh? Nos rendimos. Ganamos piedad, prestigio, ganamos autoridad moral y ellos pierden 3%. ¡Hala! Usurpado. Nos bajamos las levas. La orden militar la descartamos. A los varegos no. Envío esto de vuelta, pero que se vaya regenerando. Y ahora, esto de aquí, el Tigris, voy a crear un ducado y voy a plantar a mi hijo en él. Ya tiene un heredero. Ay, pero tengo que seguir dándole una de LAN. Más que nada para que vaya cogiendo experiencia, ¿no? Y si lo matan, pues lo mataron. Dinero no es que saque mucho. La capital debería tenerla en el Tigris, ¿no? Ahí, donde le metí. Claro, pone la capital en el primer sitio que le des. Vale, yo ya lo tengo todo entregado. Lo único que tengo vasallos por ahí. Casi al límite. Tendré condes y mierdas así. Conde de Interamnion. Esto. Está solitario, coño. ¿Por qué? Vamos a crear Espoleto. Virreinato, Espoleto. Transferir vasallaje. Espoleto. Uno menos. Por aquí. Parte de Tabaristán que no me deja crearlo, vale, eso es normal. Orbitelo también es normal, la de Padua que no me dejó antes. Esto que debería ser parte de Langobardia. Entonces vamos allá. Transferir vasallaje. Brendesion. Vale, ahora ya nos llevamos todos bien. Gurgan. Alexandreta. Usted también está suelto. Y debería ser parte de Antioquía. Vamos a ir vasallaje. Adrianos de Alexandreta. La de Padua es la que tengo que quitarme.
aquí está. Venga, otro problema menos. ¿Y el conde de Dailam? Conde de Doroteos, conde Niquéforo, son distintos. Bueno, pues nada. Ya está. No se puede ordenar más. Porque luego está este. Al cual le han arrancado los ojos. Ocupado por el sarcado de Rávena. No. Bueno. Ordenado como está, Abdul Qadir el Justo ha declarado guerra revuelta a Basid por reclamación de Jalil sobre el Imperio Árabe. ¿Alguien quiere meter a este otro en el Imperio Árabe? Y a ver qué pasa con el complot. Malas noticias, Califa Mukhtar descubrió que la barandilla había sido saboteada. Uy, lástima. Voy a cansarme un poquillo. Y a la gente que no quiere. Bueno, el momento ahora que hay treguas y todo eso, salvo que estos murieran. Bueno, podríamos declarar una guerra aquí a este. O a Transjordania. Aunque esto ya debería hacerlo. Mi propio exarca. Estoy pensando ya en volver a entrar en guerra con el Omeya. Reclama Astorga para este hombre. Yo creo que es el momento. ...8,9 de autoridad. Dios, tu corte. Lo que pasa es que aquí ver las cosas cuesta más. Vamos a ordenar por ejército. ¿Quién tiene más? El Imperio Romano. El segundo, Hispania. Yo tengo 75.000 y el 23.000. ¿Qué diferencia hará? El tercero, el Imperio Árabe, aún así, ¿eh? Luego Francia, como no, nunca puede faltar Francia. Luego una mierda de la India, Baviera, Aquitania, Kabulistán. Este, los nazis, también están bien. Inglaterra, Bulgaria, Lotaringia, Borgoña. No son rival. O sea, estaba mirando el libro solo para ver si eran rivales. No lo son. Por tanto, vamos a tomarlo con calma. Llevaré esto a Constantinopla. Y luego desde Constantinopla ya organizamos todo. A la edad de 23, Sumrul Ayindi murió al nacer. ¿Y quién es? Ah, una mujer de este o algo. Como tengo de personaje interesante. A ver, Mubarak, toma un regalo. Toma un regalo. Aviso de herencia a vasallos, varón inocencio de Nursia. ¿Qué pasa? Ah, que tengo aquí. Se debió de crear. Toma. Ya está. Entonces, reclutar a estos. Los junto con mis levas y envío unos 20.000 o así. No, no te sobres, es menos. Combinado con el ejército del exarca de África que había sacado 2.000. Solo. Sí, 1.500, muy poco. Más el ejército de Italia y conquistar... Mierda, estos de jure de Andalucía, los cabrones. Bueno, pues conquistar Tremecén, mismamente. Sigue siendo parte del objetivo, que es conquistar, restaurar las fronteras del Imperio Romano, que esto es parte. Otra opción es directamente meter en Barcelona. Lo cual estaría bastante bien, porque hay algún cristiano. Aragón, Barcelona, Barcelona... Barcelona es grande y me meto ya en esta esquinita del mundo que me queda más cerca que esto realmente, porque tengo aquí tal, los aliados me pueden ayudar, con los que me lleve bien por aquí.
y le quito una zona bastante poblada. Yo lo veo, ¿eh? Es que Barcelona, lo que llama Barcelona, es prácticamente Cataluña. Y sin él, prácticamente. Mi señor, es muy desafortunado que posees un título que debería ser mío por derecho, aunque todos asumen. Para disipar esta oscura nube de nuestra relación, podemos sugerir un arreglo que quiere tener el Ducado de Lazio. Nos negamos diplomáticamente. Hay que aprovechar, pero luego ya no seré capaz de hacerlo. Y a ver estos vikingos, ¿qué es lo que quieren? Escapar, los muy cobardes. ¿Por qué me salió antes? A ver si quieren asesinar a mi hijo, ¿eh? Me dolería en el alma. Ah, celebrar un gran torneo. No, paso. ¿Para qué? Voy a entrar en guerra ahora. Tengo el 44%. Nada, es que necesito otro. Por ejemplo, conquistar en el siguiente esto. Barra, Kufa y Rumaná. Y Kuwait. Hombre, luego podría tener ahí para ir a la India. No, la India no es parte del objetivo de la serie, ¿eh? Yo lo siento, sé que os mola. Pero no lo tengo en mi cabeza. Sarca Macarios de Palmira, heredado una tema. Príncipe Nifón del Imperio Romano, es al mayor de edad, ¿vale? Pues ya tenemos conde de Barcelona. O duque de Barcelona. Va a ser este hombre. Es pelirrojo encima. Vamos a casarlo con una princesa de Borgoña porque me daría una alianza. Y tiene una reclamación sobre Borgoña, perfecto. Hala, cásate con esa niñita. La pasa contigo, decidí aceptar tu sugerencia, bien. Vale, juntamos esto. He ido perdiendo séquitos en las guerras, no sé si lo veis. Uf. Una lástima. ¿Ha contratado algún mercenario? Tengo la banda suiza contratada. Voy a contratar a estos. Y ya. Vamos a declarar la Guerra Santa por Barcelona. ¿Puedo llamar a mis aliados? No. Este dice que no. Si le envío un regalo. Bah. Este que quizás. El de Lotaringia vendría. El de Pomerania. Voy a llamarlos a todos. Y el que no venga, le corto la cabeza. Vale. Ahora voy a levantar mis levas. La paso contigo, lamentamos no podernos unir a la guerra. Por supuesto honraré mi deber. Bien. Lamentamos no unirnos. Por supuesto honraré. ¿Por qué este hombre de aquí tiene un menos 50 y pico conmigo? Llamado a la guerra dos veces. Toma, anda, no seas tonto loco. Bueno, pues nada, gente, nos vemos en el próximo capítulo, así que venga, hasta entonces.